Vamos a hablar de su majestad el rey. Atención a esto que ha publicado hoy en el debate Pérez Maura, que dice lo siguiente: el rey tiene un as en la manga, si quiere usarlo. Dice, para mí la cuestión es la siguiente, dice Pérez Maura. Dice, el rey se enfrenta a un dilema clave para su reinado. En 2019 encargó a Sánchez formar gobierno con solo el respaldo de Podemos y sin la seguridad de que otros votos iban a lograr que fuera elegido. Ahora el rey y todos los españoles sabemos que tiene el apoyo de unos partidos que quieren romper España y convocar un referéndum inconstitucional. Y el rey tiene un mandato constitucional para defender la unidad de la patria y el cumplimiento de la Constitución que le inviste. Los tres poderes tradicionales de un monarca parlamentario eran el de la disolución, el de dirimir un empate y el veto a las leyes. En nuestra monarquía parlamentaria al rey solo le queda el segundo de ellos. Y en esta hora tiene, amigos, la decisión trascendental. ¿Pueden ofrecerle a Sánchez la candidatura a la presidencia de gobierno tras un eventual fracaso de Núñez Feijóo? ¿O se enfrenta a la opción suicida de aceptar su candidatura en segunda instancia y que forme gobierno con los que ya han anunciado que su precio es celebrar un referéndum para acabar con la unidad de España? Paso que el rey, con el amparo de la Constitución, creo que no debería dar, porque si se empieza a hacer referéndum sobre la segregación de España, se estaría dando pasos hacia lo que busca Sánchez, un referendo sobre la monarquía. Y esto es lo que dice el autor de este artículo. Dice, yo creo que el objetivo de Sánchez de acabar con la corona está mucho más cerca después del 23 de julio. Para mí la cuestión es, y nada me gustaría más que estar equivocado, si el rey se va a someter al aprobio de que el presidente de su gobierno autorice referéndum sobre la independencia en Cataluña y País Vascos, vestido con disimulo para que Conde Pumpido los avale, y después de esa indignidad cabibajo tenga que aceptar un referéndum sobre la institución que encarna, o que alternativamente mantenga la cabeza alta, amparado por la Constitución, y se oponga a todas estas maniobras del sanchismo triunfante. Esto lo escribe uno de los mejores columnistas que hay aquí en España, y la verdad que lo comparto todo. Tenemos al otro lado de Sky al don Lucio Muñoz. Don Lucio, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Muy bien, muchas gracias. Espero que ustedes estén muy bien. Un abrazo para todos, les envío. La principal función del rey de España es mantener la unidad de España. ¿Cómo se puede entender de que vaya a decir a un señor que quiere romper la unidad de España porque lo tiene pactado con unos gobiernos, con unos partidos? ¿Cómo se puede entender que le diga que forme gobiernos para destruir la unidad de España? ¿Podría anteponer, bueno, su majestad el rey, en una situación tan grave como esta, que su obligación según la Constitución es defender y mantener unida España? ¿O no tendría que dejarse llevar como ha hecho hasta ahora? No, ojalá, desde mi humilde punto de vista, don Jesús, ojalá tuviese razón el señor Pérez Maura, al cual admiro. No estoy de acuerdo. El rey, su majestad Felipe VI, no tiene culpa de la legalidad de estos partidos políticos que quieren romper España. Por tanto, son auténticamente legales. El rey no tiene capacidad para hacer lo que determina el señor Pérez Maura en su artículo. De hecho, la Constitución es muy ambigua en este sentido. Es decir, toda la redacción en relación a este asunto es ambigua, no concreta muchos detalles. Por tanto, está sujeta a varias interpretaciones. Y tampoco tiene obligación, en este caso, el señor Sánchez, al presentarse a la investidura, en el caso que lo llame el rey, en primer lugar o en segundo lugar, porque tampoco lo especifica la Constitución, si debe ser el ganador de las elecciones ser llamado en primer lugar o el que tiene más posibilidades de articular una mayoría. En este sentido se alude a la costumbre. La costumbre, pues podemos referenciarla en el año 2016, en el que sí se llamó al que gana las elecciones, pero otras interpretaciones jurídicas de juristas muy prestigiosos pues determinan todo lo contrario, que puede llamar al candidato, en primer lugar, al candidato que
pueda articular potencialmente, a priori tenga más posibilidades de articular una mayoría. Pero, como decía anteriormente, en la investidura del señor Sánchez, cuando proceda, no tiene por qué explicar en el proceso de investidura, en la votación, ni en la primera instancia en mayoría absoluta, ni después, 48 horas después por mayoría simple, no tiene obligación de pues determinar si se va a producir un referéndum vinculante de autodeterminación o no. Lo único que tiene que explicar es el programa. Por tanto, todos estos acuerdos, en ese sentido sí tiene razón el señor Pérez Maura, porque evidentemente el acuerdo será que se celebrará un ilegal referéndum de autodeterminación, porque en cualquier otro caso Junts no va a investir a Sánchez, ni siquiera absteniéndose. Por tanto, eso va a suceder. En ese sentido sí tiene razón Pérez Maura, pero el rey no tiene capacidad para vetar esta investidura del señor Sánchez. Bueno, está claro lo que ha dicho usted, ha dejado bastante claro. Entonces, pongamos ciencia ficción. El rey, si dice a Sánchez que forme gobierno, directamente se estaría haciendo el harakiri, porque una vez que hiciera los referéndums inconstitucionales amparados por el señor Conde Pumpido, puede haber un referéndum monarquía sí, monarquía no, y amparado por el señor Pumpido, porque está claro que el socialismo ha ido reformando la Constitución con los hechos consumados. Eso es una realidad. Por supuesto, y de hecho el acuerdo entre Junts y el PSOE de Pedro Sánchez, que no es un acuerdo en realidad, porque no va a haber ningún tipo de negociación. Pedro Sánchez le va a conceder al señor Puigdemont lo que quiera, que no es otra cosa que los indultos y el referéndum de autodeterminación. Por tanto, si la legislatura avanza y no hay ningún bloqueo por parte de ningún partido separatista, ni entre ellos, ni con respecto al PSOE de Sánchez, ese referéndum se producirá. Pero para eso está pues el pueblo español, el Congreso y el Senado y la oposición, que espero que en este caso, porque si la legislatura, si se concreta la investidura de Sánchez, si se lleva a cabo, será muy corta. Yo creo que será corta. En este sentido, también la oposición tiene su obligación al respecto, es decir, estar unidos. Todo lo contrario de lo que han hecho en la campaña, fracasada campaña, tanto del PP como de Vox, y tendrían en este caso unirse y actuar como un bloque, como el bloque nacional, y en este sentido estar unidos porque esta legislatura, como usted bien dice, don Jesús, pues se plantea en clave separatista y en clave de ruptura del territorio nacional. Como usted bien ha dicho, don Jesús, estoy totalmente de acuerdo. Estos partidos políticos legales, completamente, por desgracia, quieren destruir España. Y yo creo que este es el proceso que derribaría toda la contención nacional que hace la oposición, porque yo creo que definitivamente Sánchez está dispuesto a romper España en esta legislatura, pero para eso estamos los españoles, el Congreso, el Senado y la oposición, don Jesús.